En el conjunto cerrado Argentina de Valledupar denuncian envenenamiento masivos de perros y gatos. Sí, aquí en nuestro conjunto tenemos un caso de un asesino serial, un psicópata de mascotas que se ha dedicado a envenenar, a tirar alimentos envenenados de manera indiscriminada y a matar animales. Ustedes pueden buscarlo en Twitter, busquen Conjunto Cerrado de Argentina y van a ver la cantidad de víctimas que han habido. Estamos llamando la atención de las autoridades porque eso puede traer desenlaces fatales, puede haber un envenenamiento de una persona, de un niño, y Dios no lo permita. Queremos llamar la atención para que se tomen las medidas correctivas y se castigue a esa persona que está realizando ese daño. Bueno, usted fue víctima recientemente, me estaba mencionando que el 2 de diciembre su mascota fue envenenada, digamos, como dice usted, por un habitante de este conjunto cerrado. Sí, efectivamente, el día 2 de diciembre mueren 3 animales envenenados. Muere nuestra mascota, muere nuestro perro Zeus, nuestro perrito era un schnauzer de aproximadamente 2 añitos, muere envenenado a causa de ese psicópata que regó veneno acá en el conjunto. También muere una gata y también muere otro perrito, un yorkie, y todos mueren en las mismas circunstancias en la mañana. Es muy lamentable ver una mascota envenenada, cómo sufre, cómo llora, cómo se despide, cómo corre, cómo los niños estaban desesperados y cómo convulsiona y finalmente muere. Esa denuncia va a ser ante la fiscalía para que ellos investiguen y para que tengan el precedente de que aquí están sucediendo cosas que no se deben normalizar. No se deben normalizar porque asesinar animales. Y le digo a ese psicópata, a esa persona serial que está asesinando a esos animales: hoy es un animal, mañana puede ser tu hijo. Este es el momento para amar. Este es el momento para soñar. Compartir en familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año. Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.